Usted está viendo un programa especial de Canal 15 UCR en donde hacemos televisión con sentido. El día de hoy usted podrá ver aquí en Canal UCR un documental eh, llamado Con Voz en la Radio. Y para eso hemos invitado a los productores y al director de este documental para conversar sobre eh, esta importante producción costarricense realizada por Onda UNED. Le damos la bienvenida a Catalina Montenegro, Sebastián Fournier. Gracias, productores del documental. Y eh, comencemos por de dónde nace esta idea de registrar las historias que se suceden en distintas partes del país en relación con radios comunitarias. Catalina. Bueno, gracias por el espacio. Primero, comentarte que llevamos muchos años investigando el tema del derecho a la comunicación en Costa Rica tanto la UNED como la UCR, como la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Y eh, uno de los problemas que más nos ha preocupado es el tema de las emisoras comunitarias. Esta vez decidimos escuchar las voces de los protagonistas y las protagonistas en comunidades muy diversas, un poco para poder dar cuenta de un problema que es nacional y que tiene que ver con la falta de espacios para que existan las radios comunitarias, porque no hay legislación, porque no están reconocidas y porque nos parecía... Que parte de lo que hemos venido haciendo eh, en toda la reflexión y en la investigación que estamos haciendo se concretaba con historias y protagonistas específicos en cada comunidad. Así fue como llegamos al tema y también en vinculación con la Universidad de East Anglia, que digamos, nos envió a nuestro director en este caso, para poder trabajar en la producción. También comentarles que estamos ya trabajando en siguientes documentales. Porque realmente ha sido muy exitosa la acogida de esta producción y esperamos que a ustedes les encante, tanto como a nosotros, que lo, lo disfrutamos cada vez que lo vemos. cortito, pero muy pero lleno, muy lleno de, de información, de sentimientos y de cosas que hacen reflexionar a Costa Rica, la gente que lo ve siempre dice, uy, no había pensado en este tema desde esta perspectiva y es, es importante, es un documento que da cuenta de un momento histórico, no es un reportaje, es un documental y eso es muy diferente. Uh -huh. Sí, y muy importante esta, eh, bueno, casualmente los documentales se distinguen por eso, por buscar un ángulo diferente, algo que no estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación. Eh, tradicionales eh, y aquí hablamos de un tema muy importante como es el derecho a la información, a la libre expresión y a la pluralidad de voces. ¿Por qué son, son cuatro proyectos? ¿Por qué específicamente estos cuatro? ¿Hay alguna razón en particular, Sebastián? Sí, uh, la idea era un poco expresar parte de la diversidad de iniciativas de radio que buscan ser comunitarias en Costa Rica. Entonces, siempre se ha hablado eh, que existe una red de emisoras del ICER, del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, de 15 emisoras, que se dice que son radios comunitarias. Entonces, bueno, vamos a ver si eso es así o no. Eh, existía siempre la, la gran historia de Radio Santa Clara, que es una historia de una radio que pasó muchos años siendo una emisora de radio participativa. Cuando iniciamos el documental, la radio ya llevaba como 30 años al aire con participación desde el campesino más humilde de San Carlos hasta, hasta los políticos más importantes del país pasaban por esa emisora y la Iglesia Católica prestaba un servicio ahí de, de, de dar esa voz y esa oportunidad a la gente. Y justo cuando vamos a llegar a grabar cierra la, la participación de la gente en la radio. Entonces captamos un momento histórico que nunca nos hubiéramos imaginado que iba a ocurrir, pero ocurre. Y justo cuando íbamos a grabar el documental. Y también están surgiendo nuevas iniciativas de radio en las comunidades que muchas incluso se están transformando en televisoras regionales. Eh, que lo que usan son las redes sociales, el Facebook Live, el Internet, el Real Audio y todo este tipo de tecnologías para generar radio a falta de frecuencias, ¿verdad? Entonces queríamos agarrar toda esa diversidad de iniciativas de comunicación uh -huh. y mostrar cuáles son las complicaciones que viven eh, en, su, en, su, en su diario vivir, ¿verdad? Uh -huh. Y pues lo que encontramos es que realmente ejercer el derecho a la comunicación desde una comunidad rural en Costa Rica, es todo un tema. Uh -huh. O tenés falta de acceso a frecuencias, o te cierran la radio, o te cierran el programa, y, y es preocupante okay. realmente. Antes, bueno, interesante eso eh, que decís, eh, Sebastián, de llegar en un momento en donde se transforma una radio que sí tenía esas características de radio comunitaria y, eh, y, y por, por situaciones que podemos hablar un poquito más adelante, pues cambia la orientación. Y a propósito de eso, ¿qué entonces define Radio Comunitaria? Si, si Radio Santa Clara funcionaba de esa manera, ¿no lo era? Bueno, esto es muy importante porque antes de hacer la producción y en todos los trabajos que hemos hecho nos lo preguntamos, ¿qué significa que una emisora o que una iniciativa de comunicación sea comunitaria? desde nuestro punto de vista tiene que ver con el tema de la programación y la toma de decisiones. Es decir, si la programación responde a las necesidades de una diversidad y una pluralidad de voces en una comunidad definida, que puede ser geográfica, que puede ser eh, de sentido, pueden haber muchas formas de concebir una comunidad. Pero si en esa emisora o en ese medio las decisiones se toman con la comunidad y la programación responde a todos estos espacios y necesidades de forma abierta y gratuita, como debe ser, como debe estar reconocido en Costa Rica, tal cual lo plantean los estándares de libertad de expresión. Los países democráticos tienen que tener emisoras comunitarias de servicio público y privadas comerciales, establecidas por ley, y deben salvaguardar el derecho que tiene toda la persona de cualquier comunidad, no solo a recibir eh, contenidos plurales y diversos desde muchas perspectivas, sino a emitir contenidos. Esto quiere decir que si un grupo de jóvenes en una comunidad quiere hacer un programa sobre sexualidad o sobre música o sobre política, tiene que tener el espacio asegurado sin pagar. ¿verdad? Sin que esto medie por una transacción económica, y el Estado tiene que garantizarle a la ciudadanía una pluralidad y una distribución del espectro diversa. Si hablamos de radios específicamente, hay 107 emisoras, 105 y solo 7 no son comerciales o religiosas. Digamos que entonces, eh, eh, y con base en lo que ustedes han podido explorar tanto en este documental como fuera de él, por otras vías, eh, hay ciertas expresiones o sea, se han dado ciertas experiencias en Costa Rica cercanas a eso que se llama radio comunitaria, pero quizás lo que no tenemos es algo que garantice que esas experiencias se puedan mantener en, en el tiempo, que sean sostenibles y además que sean representativas de todo el territorio nacional. Es así. Y además han sido cerradas adrede. O sea, cuando existen estas iniciativas ya hay un movimiento, digamos que uno puede hasta llamar sistemático. Eh, ocurrió con Radio Chorotega, que era una radio con un perfil similar al de Radio Santa Clara hace como 20 años. Ocurrió con Radio Sinaí y ocurrió con Radio Santa Clara en el caso de la Iglesia Católica. El LICER, muchas veces, cuando las comunidades han empezado a cubrir temas ya más sociales, más que tocan intereses locales, eh, qué sé yo, las piñeras, bananeras, en algunos casos, en algunos casos explotación minera, eh, dependen varias comunidades del país. Sistemáticamente esos espacios cuando ya se vuelven incómodos se cierran. Y de eso de eso vamos a hablar en el siguiente bloque porque es como la parte medular de este documental eh, con voz en la radio, producido por Onda Uned y del cual estamos conversando. Usted lo va a poder ver al terminar. Este programa aquí en Canal 15 UCR. Ya regresamos. Estamos en Canal 15 UCR eh, conversando sobre el documental Con Voz en la Radio, producido por Onda UNED y Film in Action, así se llama la productora inglesa que también participa. Vamos a conversar con el director Matthew Barwick en el tercer bloque. Seguimos eh, desmenuzando el, eh, la parte medular de este documental, que es ver lo que está sucediendo con las radios comunitarias en diferentes partes del país. Y tenemos el caso de Radio Santa Clara, que es, es si se quiere, un caso emblemático, ¿no? Sí. Tal vez un resumencito, Catalina, de lo que pasó ahí. Bueno, vamos a aclarar algo y es que cuando existen emisoras que están administradas por la iglesia, digamos, de alguna manera tienen la potestad de definir qué tipo de programación eh, pauta. Uh -huh. Durante muchísimos años la radio ha tenido una dirección que ha apuntado hacia ser una emisora religiosa comunitaria que ha abierto espacios de muchísimos años, muy plurales, a muchas voces, campesinos, mujeres y demás. Entonces la Iglesia, como tiene esa potestad, decide cambiar la programación. Y esto, digamos, es algo que es una potestad de la Iglesia. Uh -huh. Pero lo que muestra el caso de Radio Santa Clara es que no puede quedar a merced de quienes tienen las concesiones el tipo de programación para que exista la radio comunitaria en Costa Rica. Porque si es el ICER tiene una política definida de que los contenidos se deciden en la sede central, ¿verdad? Cuando las comunidades y lo van a ver en el caso de upala o de Talamanca o de cualquier radio del ICER, tienen lógicas y necesidades de comunicación distintas. Entonces, de lo que se trata es de ver cómo este fenómeno está, digamos, nacionalizado y nos plantea como país el reto de asegurar que exista una, dos o las frecuencias que sean para fines comunitarios. Uh -huh. Entonces el tema es que sí hay necesidades de comunicación que las comunidades las detectan y hay proyectos de forma lícita, como podría ser Radio Santa Clara, que son una frecuencia asignada debidamente, o ilícita, porque también hay emisoras que al no tener concesiones eh, transmiten sin frecuencia o emisoras que lo que hacen es buscar cómo pautar a través de internet. Es Entonces correcto. la necesidad de espacios de comunicación en las comunidades existe y este documental da cuenta como amas de casa, jóvenes y personas indígenas, personas muy diversas sacan su tiempito, como dice una de nuestras protagonistas, para ir a hacer radio, para ir a conversar, para hacer música, para responder preguntas que tiene la ciudadanía o la gente de la comunidad. Entonces, por ejemplo, hay comunidades donde hay producción artística maravillosa, donde hay necesidades de conectar a personas que no están teniendo acceso a Internet. net. que no necesariamente tienen teléfonos inteligentes y que no necesariamente están cubiertos, digamos, por toda la nueva tecnología y la hora tecnológica que dice que bueno, ¿para qué quieren radios comunitarias si ahora por WhatsApp todo es posible? Cuando tenemos una brecha digital inmensa uh -huh. y un montón de personas que necesitan espacios de comunicación que van surgiendo porque son necesarios, pero que no tienen una contención ni una posibilidad de tener iniciativas que se prolonguen en el tiempo. Y es ante esa eh, falta de posibilidad de, de que existan estas frecuencias para estas emisoras y para darle voz a toda esta gente que también surgen iniciativas que están cubiertas en el documental de proyectos en línea con el agravante, bueno, o el obstáculo más bien de que, como dice Catalina, no todo el mundo tiene acceso a Internet, pero de alguna manera están solventando esa esa falta de, fre de, de frecuencia, ¿no? Sí, y, y esa necesidad de medios regionales eh, es clarísima y se ve muy fuertemente en momentos, por ejemplo, como el huracán Nate. Eh, o sea, en, en momentos como el huracán Nate, cuando todo se cayó. Los medios que estaban sacando información desde las comunidades eran los, las iniciativas de Facebook, los canales regionales que a veces usan una cablera para transmitir, eh, las pocas radios que tienen frecuencia y algunas radios en línea que estaban mandando videos y eran los que usaban los canales de San José para informar lo que estaba pasando en las comunidades. Este, en las elecciones municipales, ¿cómo la gente va a decidir en una elección municipal dentro de dos años si no tiene ni idea? de qué está haciendo la municipalidad, de qué alcalde hay, qué alcalde se puede postular, eh, si no sabe qué decisiones se están tomando en su pueblo, si no conoce su propia cultura, eh, lugares como Limón, donde ha habido, digamos, una, una ruptura de la cultura local que había a inicios del siglo pasado hasta ahora y que no hay cómo rescatarla porque tampoco hay medios de comunicación, digamos, que, que le cuenten a la gente. Eh, que, ¿Qué piensan otros compañeros de su comunidad acerca de, de la cultura, del desarrollo uh -huh. de su propia lengua? Eh, algo, algo aquí que tal vez hay que subrayar es la, la, la vigencia que tiene la radio, ¿verdad? Sí, Como medio totalmente. de comunicación y principalmente en las zonas alejadas y en las zonas rurales. Sí. Ahora, ustedes sí. documentaron cuatro experiencias distintas, pero debe, hay, hay un, un hilo conductor o hay una situación común para todas que que asumo que es la misma situación en cualquier otra parte del país. Es decir, que el documental, aunque es un documental corto, está representando una realidad que cubre a todo el territorio sí. nacional. Y vale la pena aclarar que los únicos dos países en Latinoamérica que no reconocen las radios comunitarias legalmente son Panamá y Costa Rica. Y siendo Costa Rica un país altamente radiofónico, es decir, es uno de los países del mundo que más emisoras de radio tiene. Nosotros oímos radio como locos. Comparado con otros países del mundo. Y teniendo una región centroamericana donde las radios comunitarias han jugado papeles cruciales, como por ejemplo en el caso de El Salvador, con la firma de los acuerdos de paz en las emisoras comunitarias, ¿verdad? Que han tenido un papel muy importante en la historia de la comunicación alternativa a nivel mundial porque nosotros tenemos radios mineras, tenemos el surgimiento de toda una perspectiva de la radio como un espacio educativo, como un espacio participativo, como un espacio de reivindicación de sectores marginados. Viviendo en Centroamérica, Costa Rica es uno de los poquísimos países en el mundo que no ha apoyado, no ha fortalecido y no ha permitido que estas iniciativas se fortalezcan, teniendo gente maravillosa en las comunidades. Y de eso es lo que da cuenta el documental, uh -huh. no solo de la problemática, sino de las potencialidades de hacer radio que tenemos como país, de las magníficas emisoras que salen en un lugar donde no hay aire donde no hay nada más que un micrófono y eso tiene la radio la radio se puede hacer desde un bote cruzando el río Sixaola desde una piñera desde una escuela porque también ahora para los siguientes documentales que vamos a hacer estamos documentando por ejemplo televisoras de circuito cerrado en, en un colegio para hacer educación y nosotros venimos planteando del rol de la radio también para el tema de la educación a distancia. Es un tema que nos interesa muchísimo y que hemos podido, digamos, constatar que es posible en este país. Y esperamos que también el documental sirva para que tomadores de decisión asuman su responsabilidad, ya muy claramente señalada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por consultas y por la ciudadanía en general, de cambiar la regulación. Tenemos una regulación, una legislación, una ley de 1954 que ni siquiera menciona el concepto radiocomunitaria, ¿verdad? Catalina Montenegro, Sebastián Fournier, ambos productores de este documental Con Voz en la Radio, en coproducción con Film in Action, una productora de inglesa. Y tenemos la participación en el tercer bloque del director Matthew Barwick quien estará con nosotros eh, también dando su aporte como director del documental. Y una vez concluido este programa, usted lo va a poder ver aquí en Canal 15 UCR, en donde hacemos televisión con sentido. Quédese con nosotros. Sí. En la radio. Ese es el nombre del documental que usted podrá ver en pocos minutos aquí por Canal 15 UCR. El documental fue coproducido por Film in Action, una productora inglesa cuyo director, Matthew Barwick, está aquí con nosotros. Bienvenido al programa y cuéntenos cómo fue la experiencia de filmar este documental aquí en Costa Rica. Um, muy interesante la experiencia para mí, um, porque antes de de uh, aquí en Costa Rica. Uh, estuve estudiando en Inglaterra mi maestría, es donde conocí a Sebastián, Fonier. Uh, estudiamos juntos un, una maestría en medios de comunicación y desarrollo internacional. Y um, estuve estudiando mucho sobre Latinoamérica y también sobre participación com uh, comunicación participativa y también radios comunitarios. Y por eso. Uh, estuve estudiando sobre el, como te, teoría uh -huh. de participación en medios y por eso sí fue muy interesante porque antes leí mucho sobre Latinoamérica y un poco sobre Costa Rica pero también Sudamérica y cuando estuve aquí y estuve haciendo el grabación, la grabación aquí en Costa Rica es como la posibil, posibilidad para ver en realidad Uh -huh. uh, comunicación. Um, usted ha viajado eh, por varios países de Sudamérica, eh, en, en Perú, Ecuador, ha estado en Centroamérica, Nicaragua, ahora en Costa Rica haciendo este documental, sí. eh, de manera que ha podido, como dice usted, ver en la realidad la experiencia de nuestros países, uh -huh. eh, específicamente en el tema de la comunicación y la, de las radios comunitarias. Sí. ¿Cómo compara usted lo que hacemos en la región con lo que se hace en Europa o en su país? Eh, ¿Diferencias, similitudes? Um, sí, es, um, es muy diferente de Inglaterra, por ejemplo, porque los radios comunitarios son pocos en Inglaterra. Pienso que la mayoría de los, de los radios en Inglaterra son públicos porque el sistema en, en Inglaterra es más medios públicos, uh -huh. por, por supuesto el BBC es muy grande en Inglaterra, y las radios comunitarias no tienen una historia muy fuerte en Inglaterra como en Latinoamérica, pienso. ¿Por qué no ha habido esa necesidad? Um, quizás, sí, pienso que aquí en Latinoamérica lo, las radios comunitarias, especialmente en el pasado, tuvieron una um, posición muy fuerte en... Para, para apoyar a la gente, para dar a la gente voz, uh -huh. especialmente la gente no, no tiene voz que no uh -huh. tiene voz. Um, y para, uh, especialmente en las guerras, también en América Central, por ejemplo en El Salvador, las radios uh, tuvieron un, un, un espacio muy, muy fuerte. sí eh, eh. ¿A usted le, le llama la atención que siendo Costa Rica un país eh, reconocido por su libertad y por su democracia, eh, haya esta situación de que no exista posibilidad de que las comunidades tengan frecuencias para realizar una labor tan importante como es darle voz, como dice usted, a quienes no la tienen? ¿Le llama la atención eso? En Costa Rica, um, sí, especialmente para mí fue muy interesante para ver la dificultad para los jóvenes aquí en Costa Rica para, para tener voz, para tener un espacio en la radio. Por ejemplo, cuando fuimos a Upala, eh, conocimos un, un radio, un programa allá en Upala con un grupo de jóvenes, pero para mí me, dio, me di cuenta que es, es muy difícil para, para ellos para tener un espacio en la radio porque necesitan pagar. Para el espacio, uh -huh. eh, sí, para mí es, es importante. Para, para dar eh, espacio para los jóvenes es muy importante por, porque, en mi experiencia aquí en Costa Rica, eh, es mucho más fácil para, para la gente mayor tener un, un espacio en, en la radio, podemos, sí, en, especialmente en eh, la radio, en, en, en radio Santa Clara, en San Carlos y, y Talamanca también. Eh, son cuatro locaciones distintas, cuatro historias distintas, pero también con algunas cosas en común. Uh -huh. eh, ¿Le llamó la atención algo en particular eh, o, o qué podría resaltar de cada una de esas experiencias? Eh, sí, pienso que el, el ejemplo de, de Radio Santa Clara fue muy diferente porque tiene una historia de más de 30 años y pienso que la mentalidad de la gente que está involucrado en la radio es, es diferente quizás eh, por ejemplo en, en Orotina es, es una radio Orotina online y hay más jóvenes están involucrados en la radio y también la mentalidad es un poco más es, es un, una radio comunitaria, pero también es un poco comercial uh -huh. también en mi, en mi, en mi opinión y especialmente en Radio Santa Clara fue un poco más eh, político sí. la mentalidad uh -huh. eh, sí fue, fue un poco casi de... siempre esta mezcla y, y tal vez es, ahí haya que resaltar la, la importancia digamos de la sostenibilidad de las radios comunitarias para que eh, la parte comercial no influye en los contenidos. Usted mm. lo acaba de marcar muy bien, ¿verdad? Hay una radio con una orientación quizás mm. más, eh, más del lado comercial, ¿verdad? Mm. Lo cual no está mal. Probablemente estas personas eh, necesitan eso para su sí. manera de subsistir. Pero está el otro componente de la radio, ya no como, como ese mecanismo para subsistir, sino para denunciar. Mm -hmm. Y ahí es donde hace falta también ese apoyo de, de los estados para proveer esas posibilidades. Sí, sí. Pienso que sin el apoyo del gobierno o en ley para, para, uh, para apoyar las radios es necesario para hacer algunos trabajos como comerciales para sostener mm -hmm. la radio. ¿Cree usted como que esa sería el, el, lo más importante, desde su perspectiva, la experiencia, lo que pudo ver en estas comunidades, es con una legislación o existe alguna otra vía? Aquí en Costa Rica. Sí, en Costa Rica para uh, garantizar uh, eso. Uh, sí, Un, una ley pienso que es, es complicado pero uh, es necesario para para empezar una organización pienso como separado del gobierno, pero para apoyar, para, para hacer posible la uh -huh. posibilidad, como em, empezar una radio comunitaria y, y para sostener la radio, sí. Porque sin, sin este ley es, es muy difícil. Matthew Barwick, Film sí. in Action, es su productora, eh, él es inglés y en coproducción, eh, esa productora inglesa en coproducción con Onda Uned, realizaron este documental con voz. En la radio, el cual usted va a poder ver justo después de que finalice este programa. Eh, le agradecemos mucho, Matiu, su participación, Qué igual gracias. que los compañeros de la producción eh, Catalina Montenegro, Sebastián Fournier de Onda Onet, y muchísimas gracias a ustedes por su atención. Quédese con nosotros y vea el documental con voz en la radio aquí, en Canal 15 UCR, en donde hacemos televisión con sentido. Muchas gracias.